grabando. ¿Ya estamos grabando? Ya estamos grabando. ¡Buenísimo! Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien vos? La people, Argentina. La gentuza. ¿Qué cuenta la gentuza? Empezó el frío, no sé si se dieron cuenta. Por fin, Sevilla igual es frío, noviembre, diciembre. Sí. Y en el, bueno, noviembre no hace tanto frío. No, o sea, ahora estamos. Estamos en otoño, bien. No estábamos en invierno. Estamos frío, en transición. Hace diciembre, enero y ya está. Sí, sí, estoy hablando de frío con el mombuso, ¿no? O sea, hasta hace 10 días estaba en cuero. Sí. Cuero, lluvia y quedó frío. El frío. ¿Estás lista para comenzar? Vamos. ¿Para empezar? Para empezar, para comenzar, para arrancar. ¿Para qué? Arrancar. Arrancar. ¿Entendí? ¿Para car? ¿Eh? Vamos entonces. Hola, queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Muy buenas a todos. Acá estamos en otro jueves random. Bienvenidos a una nueva mate reacción. Te pensaste que me había olvidado, ¿eh? No, querida, no me lo olvidé. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos los argentinos? Y los argentinos y los de todo el mundo. Y los de todo el mundo, porque espero, este video es para que lo vean todos. Es para que todo el mundo aprecie lo lindo que es Argentina. Con lo que extrañamos nosotros Argentina. Que bueno, en realidad en no España. Sé, yo no, nunca lo vi este video. No, yo tampoco lo vi, pero dice Argentina desde el aire. Me imagino nos mostrarán imágenes de Argentina desde el aire. Exactamente. Claramente nosotros no conocemos toda Argentina porque Argentina es enorme. Hemos tenido la oportunidad de viajar por Argentina. Conocí más el norte que el sur no conozco nada. Yo lamentablemente conozco, voy a volver a conocer el sur. Conozco poco. Así que esperemos encontrarnos cosas hermosas, que estamos seguros que sí. Vamos a ver qué nos sorprende absolutamente todo, seguramente, porque esa Argentina es hermoso. Con la riqueza del paisaje de Argentina, que es espectacular. Increíble. Así. Siempre que hablamos acá en España sobre Argentina, hablamos de lo lindo increíble es Argentina. Que es Argentina, la cantidad de paisajes que tiene. Así que vamos a ver el video. Vamos. ¿Te subís conmigo al avión virtual este? Muy bien, vamos. Bueno, espero no emocionarme, porque yo veo Argentina y me emociono, así que... Argentina desde el aire. Qué lindo. Arrancamos con el sur. Pedazo de montañas. Qué locura, ¿no? Santa Cruz. Wow. El glaciar. Qué loco. ¿Cómo puede existir eso? Pensá que, a ver, cualquiera podría pensar, no, eso es la Antártida. Y bueno, pero estamos al lado, de todo, prácticamente. Sí. Sí, bueno, al lado no, pero esa parte sí. Y el fin del mundo. Qué grande está, es bueno, Argentina. Está bueno, Santa Cruz, Ushuaia. Sí. Mirá lo que es eso. No tuvimos, yo no tuve la posibilidad de ir, ella tampoco. Ya iremos, ¿eh? Sí o sí. Al Perito Moreno. Sí o sí. ¡Mendoza! Tierra de vinos. Sí. Y de montaña, mira la cantidad de montaña que hay. ¡Wow! Ahí sí, cordillera. Cerro Aconcagua, la montaña más alta del planeta fuera del Himalaya. O sea, la segunda. ¡Qué locura! ¡Qué hermoso! Mirá el color de ese lago. Sí. De Neuquén. Yo no conozco nada de esto, la verdad. Pero ni por foto conocía Neuquén. ¿No? ¿Ni en foto? No. Perdón. Pero, qué bárbaro. Tierra del fin del mundo. Tierra del fuego, tren del fin del mundo. Ah. Qué mal que en la playita. El Shao Shao. El Shao Shao en Río Negro. Ajá. Ushuaia, ¿viste? Sí. Ahí estamos. Lago Lobok, Neuquén. Lolong. No leemos un carajo, ¿eh? Sí, qué mal que estamos. Estamos muy mal, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos. Lago Puelo. El Calafá. San Martín de los Andes, ahí estuve. Qué lindo, yo no. Viñedos. La olla. Mirá lo que es eso. No, pará. Para todo. Eso es Indonesia. Ajá. Eso es Indonesia. A mí no me jodas. Me encanta. Qué bárbaro. Tafí del Valle, me encanta, qué lindo. Y la música.
atención a la música. Mirá lo que es eso. Tucumán es tan lindo. Mirá Tucumán. Esta sí tuve la oportunidad de conocer. Mirá Tucumán. Sí. La cumbre. Qué lindo. Chancaní. El parque Chancaní. Mirá. Mirá lo que es esa ruta, por Dios. Qué miedo. Cafayate. Flor vivió en Salta. Recontra conoce Cafayate. La quebrada de las conchas en Salta, ¿no estuviste? Pero qué bárbaro. Antofalla, Catamarca, mirá. Mirá, otoño. Mirá, los colores de Argentina. Sí, de todos los colores pasamos ya. Valle del Tafí, Tucumán. Wow. Mirá que son. En realidad Tafí del Valle, pero bueno. Te dirás, claro. Y sí, igual. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Ahí sí fui con el colegio. ¿Qué? Sí. Tipo. Es literal. De dinosaurios, parece. Te juro que te sentís en tipo Dune, ¿viste la película que salió sí. ahora? Así caminando, así te sentís. Qué lindo. Qué bueno es esto. Me recuerdo. Por Dios, mira que parece es una eso. película eso. Sí, qué locura. Dale, es espectacular, yo me recuerdo de eso. El único viaje del colegio que me acuerdo es esto, ir caminando por ahí. No me acordaba que era San Juan. Increíble. Es increíble. El Calafate. Mirá qué divino Calafa. Eso. Lo voy a decir cada vez que aparezca. Pero decir por qué, porque si alguien. O bueno, sea, tenemos la mayoría del público que no es de Argentina, entonces. El no argentino tiene que entender que existe un personaje en Argentina llamado José María Listorti que hace las cámaras ocultas de El Calafate sí. para Videomacho. ¿Y cómo baila y canta? Calafate. Calafate. Así. Así. Búsquenlo. Qué lindo. Cierra la ventana, ah, ahí estuvo, lindo. Sí, hermoso. Me encanta, yo acampaba ahí. Yo también acampé ahí, sí, sí. Con el colegio. Sí, sí. Qué hermoso, sí, me recuerdo de ese recuerdo, hermoso. ¡Wow! ¡Mirá lo que es eso! ¿Qué es eso? No, no, piel de gallina. Piel qué de gallina. Locura. ¡Ah! Mirá lo que es este país. ¡Wow! Tierra del Fuego, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá la cantidad fuego de pura. Color. Mirá cuánto color que hay ahí. Qué lindo. Qué increíble. Qué capo el que grabó esto. Ahí te dirás. Tremendo. Puerto Blest, Río Negro. Mirá lo que es el agua. Mirá lo que es ese agua. Y del otro lado más clarita. De verdad, mirá. Qué lindo. ¡Qué bárbaro! La Patagonia es increíble. Mira la reserva natural del Rincón en San Luis. ¡Wow! Y bueno, eso tiene mucho Argentina, muchísimas reservas naturales. Sí. Mira todo lo verde que tiene Argentina. Increíble. Tiene animales por todos lados, la verdad es una locura. Increíble. Si tienen la oportunidad de conocer Argentina, vale. Acompaña la música. Chapalmalar, Mar del Plata, vamos, papá, Marvel. Claro. Muy lindo. Qué lindo. Hermoso. Hermoso, los acantilados. Los acantilados son hermosos. Muy lindos. Puerto Pirámide, ahí está la ballena. Nunca fui al sur. Ahí está la ballena. Sí. Un frío. Isla de los Estados, tierra. Wow. Impresionante. ¡Qué locura! Es increíble eso. En Ushuaia. Yo así me imagino Ushuaia, o sea, todo. El fin del mundo. Sí, tipo todo blanco, todo blanquito. Es sí, muy sí, de película, sí. pero sí, de película tipo Noruega, ¿entendés? O sea, sí, es sí. muy de eso. Bueno, es muy de Noruega, no de película. Es muy bueno, de imaginarte un país nórdico, claro. pero de tipo Noruega, y Suecia. Exacto. Comodoro Rivadavia. Mirá, no hay viento. Igual en Comodoro. Wow. Ay, qué divino. Mirá que es el agua. Qué lindo el agua. Pero sí, te morís de frío, pero te bueno. Morí de frío ahí. Es linda el agua.
Se te van los dedos de los pies. Faralón de la Caleta Córdoba. Mirá que es ese cacho de piedra ahí. Tremendo. Por favor, el sur de Argentina lo que es. ¡Fua! Pasos del Valle. Qué lindo. Mirá Spirit ahí. Qué grande. Ganado bovino en la provincia de Buenos Aires. Mirá, ¿quién te dijo Buenos Aires todo edificio? Mirá. No, solo capital. Claro. Guanaco. Mirá Guanaco. ¿Viste la cantidad de animales? Sí, sí, que era del Condo, claro. La Rioja. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. ¿Y eso? Eso me acuerdo cuando lo vi en el noticiero, sí. Cuando caía. Mirá lo que es, ¿sabés lo que debe ser? Justo, uy, me voy a Perito Moreno, pum, y se rompe eso. Espectacular. Espectacular. Sí. Qué loco. Una lástima porque significa que se están descongelando, pero espectacular verlo. Sí. Parece el castillo de Frozen. Qué lindo. Todos los paisajes del mundo en un solo país. Totalmente. Espera. No pusiste las cataratas del Iguazú. Es verdad. No puede ser. Pará, que quedan 10 segundos. Pero pará, ¿no están las cataratas del Iguazú? Estoy ofendidísimo. Muy mal Argentina desde el aire. Bueno, me encantó el video. No entiendo cómo no están las cataratas del Iguazú. ¿O nosotros nos las perdimos? Yo creo que no. No estaban. No estaban. No, el Cerro de Siete Colores tampoco apareció. Es verdad. Bueno, el Obelisco y Buenos Aires en sí no apareció. Sí. Y mostraron más que nada el sur. Sí. La Patagonia, el sur. Uh-huh, es verdad. Pero faltó el norte, el litoral. Uh-huh. Salta, Puerto Corriente, el río Paraná. Sí. Los Altos de Misiones, Los Altos del Moconá. Sí, Misiones tienen muchísimo y no pusieron absolutamente nada. Pero bueno, me encantó el video. Imagínense. Yo conozco el norte y es una locura, pero el sur me quedé así, con la boca abierta. Sí. Con todo lo que hay en el video, que es increíble, y lo que mencionamos que no apareció, imagínense lo que es Argentina. Es increíble, es un país hermoso. Tal cual. Voy a ponerme de vuelta el video, voy a poner a notar a este lugar que quiero ir, Sí. Me encantó. Bueno, espero que a la mayoría de nuestros suscriptores que son del exterior les haya gustado Argentina. Exacto. Que se hayan sorprendido también como nosotros, porque encima que somos argentinos nos sorprendemos con el paisaje que tiene. Es que amo Argentina, es lo más. Es increíble. Cada país tiene lo suyo, pero bueno, Argentina de norte a sur es tan larga que tiene tanta variedad de cosas. Es un mundo aparte por toda la cantidad de paisaje que tiene. Sí. Es increíble. Bueno chicos, si les gustó el video, no se olviden de ponerle me gusta, compartirlo, comentarlo. A ver si hay algo que nosotros no nos acordamos de que aparezca en el video y que ustedes digan, che, no estuvo esto. También está bueno, está bueno, está bueno. Sí, obvio. Suscríbanse. Obvio. Y nos vemos en el próximo video. Chau.